Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y os traigo el showcase de Odin V2, que se supone que es el Legend del aniversario global. Y Odin, gente, es un personaje muy muy bueno. Vamos a ver qué hace primero de capitán, luego de especial, super especial todo esto, y comentamos un poquito por encima cómo funciona y qué tan bueno es, ¿no? Pero ya os digo, es un personaje muy muy bueno. Bien, pues de capitán lo que hace es que reduce el cooldown de todos los personajes durante un turno, y esta habilidad pues es bastante, no sé si diría común, pero sí que vemos en bastantes personajes y es algo muy útil, ¿no? Porque creas o no, pues te ahorras dos turnos de estaleo con doble Odin, más sockets y otras cosas. Se recarga bastante rápido lo especial, así que está bien. Luego también lo que hace es que le boostea ataque a los Slasher y Free Spirit por 5 de base, ¿vale? Es un booster de Slasher y Free Spirit por 5. Sí, lo malo que son dos clases es verdad, pero son dos clases muy muy buenos, gente. Slasher es una clase que ahora mismo está muy muy rota, y Free Spirit también. De hecho, bueno, Free Spirit imagino que seguirá siendo la mejor clase del juego, porque está Yamato, está Roger y estos personajes que están rotísimos. Y los Slasher también tienen Roger y Wildbeard, que también es una mala bestia. Así que en cuanto a clases está bien, pese a que son pocos, igualmente son muy buenas. Y aparte de boostear el ataque por 5, lo que hace también es que boostea la vida 1,35, cosa que te hace un poquito más tanque. Y aquí no acaba la cosa, porque bueno, luego con el super especial, ya que Odin, no se lo he mencionado, pero es un personaje super clase, gente, lo que quiere decir que cuando activas su super clase sube los stats de todos los personajes que sean slasher, ¿vale? Es un super clase slasher, entonces le sube más la vida, el ataque, el RCV base, lo que quiere decir que este 1,35 en verdad es más que eso cuando Odin es capitán, porque cuando activas el super clase se le sube incluso más la vida. Y aparte de la vida, pues también lo que hace es que hace favorables los orbes Psy e Int a los personajes Slasher y Free Spirit, lo que quiere decir que tienes más orbes disponibles y así pues es más constante el ataque por 2 extra que te llevas, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, aquí viene la otra parte del personaje, que creo que ya es el tercero que tiene esto de capitán, que lo que hace es que si tú derrotas a un enemigo el turno anterior, boostea el ataque de los Slasher y Free Spirit 5,25. Otro capitán que rompe el bracket de por 5 y pasa a 5,25. Este es el tercero ya, y sí, sé que está Perona, que directamente no lo hace, pero indirectamente te boostea 5,3, algo así. Lo sé, gente, lo sé, pero yo me refiero a capitanes que tengan de base en la descripción, porque está Roger y Whitebeard, está Mugi, creo que también son 5,25, y luego está Odin, que la verdad que el de Odin es muy constante, es más constante que los anteriores, porque ellos son duales y tienes que utilizar el especial para poder activar. En cambio, este simplemente tienes que matar un enemigo, que al final en el juego es lo que haces casi siempre, matar enemigos, y es algo muy constante. Entonces la mayoría de las veces vas a tener 5,25 de boost de ataque de gratis por la cara, cosa que está muy muy bien. Sí que es verdad que los turnos que tengas que estalear o lo que sea, pues ahí se te puede joder un poco, pero ya os digo, la mayoría de las veces es así, gente. Es un 5,25 constante, y vuelvo a insistir, siempre digo esto, pero esto es un multiplicador, cosa que se nota bastante. De 1 por 5 a 5,25 se nota, ¿vale? Y bueno, el capitán, como estáis viendo, es bastante top. ¿Es el mejor del juego? Ni de coña. No es el mejor capitán del juego, pero está ahí en el top. Es un personaje muy muy bueno, gente. Luego también el super especial, vamos a pasar mejor antes que el especial, porque el super especial tiene que ver con el capitán, ¿no? Entonces, ya que hemos hablado de lo que hace capitán, pues hablemos también del super especial. Y básicamente para activar esto solo tienes que cumplir una condición. Por desgracia, el super clase no pide dos. Es una pena, pero bueno, igualmente es muy fácil, porque tienes que llevar personajes, ya sean familiares de Odin, menos Toki. Por desgracia, Toki no sale, gente. ¡Qué F, tío! Y no digo esto para el Legend de Toki, porque el Legend de Toki tiene a Hiyori y tiene a Momo, entonces se va a activar igualmente, sí o sí, el super especial de Odin si metes a Toki dentro. Pero quiero decir, si sacan un Legend a solas de Toki, pues no va a poder activar el especial de Odin y será muy F, la verdad. Pero bueno, por esa parte no me gusta tanto. Lo bueno que tiene es que con llevar uno de los 9 Akazaya ya lo activas. No voy a decir los nombres porque todo el mundo ya sabemos quiénes son, Kanjuro incluido, obviamente. O si no, también tienes que llevar a Momo, a Hiyori, a Roger o Edward Newgate, ¿vale? Estos son más o menos los 9, 10, 11, 12, 13 personajes son. ¡Wow! 13 personajes pueden activar el super especial de Odin. Está bastante bien, y la verdad que es fácil porque Whitebeards hay un montón. Sí que es verdad que Whitebeards, Slasher, Free Spirit no hay tantos. El único Whitebeard Slasher así que se me ocurra a
ahora es el dual de Whitebeard y Roger, así que bueno, un poco pay to win de sub, pero es lo que hay. Y Roger también activa, está claro, solo hay dos Rogers ahora mismo en el juego, pero si lo tenéis lo podéis meter de sub y activar. Aunque sería raro poner a Roger de sub, porque de capitán es que es insano, y de hecho es mejor capitán que este Odin. En todo caso, lo que podríamos hacer es meter a Odin de sub y Roger de capitán, y así se activa el super especial de Roger, que yo creo que está mejor que el de Odin, que ahora comentamos qué hace, ¿no? Y bueno, cuando activas el super especial, lo que hace Odin es que te mete un chain multiplier de 1,25. Esto es un multiplicador, no es lo mismo que un chain boost, ¿vale? Es un poco diferente, porque esto, por cada perfect que das, multiplica por 1,25 extra o así. No sé muy bien exactamente cómo va el multiplicador, pero básicamente el multiplicador de perfect sube. Y aparte de esto, lo que hace es que cambia todos los orbes a orbes matching, no manipula orbes block, o aquí no lo concreta. Entonces, imagino que tiene un manejo 9-10, cosa que ya le quita puntos. Y también lo que hace es que transforma los slasher en super slasher, y esto le sube stats y todo esto, ¿no? Vale, cositas, gente. Como veis, pues el super especial de Roger es mejor. Por lo tanto, si tenéis a Roger, lo vais a utilizar de capitán antes. Además, que Roger de capitán también te quita dispel por completo. Este Odin no tiene la gran cosa de capitán en cuanto a utilidad. Sí, te da orbes favorables y tal, pero ya te digo, Roger tiene un manejo 10-10, también te lo puede bloquear. Y yo creo que si lleváis a Roger ya en el equipo, es mejor tenerlo de capi y este Odin de sub, y va mejor. Bueno, también puedes hacer híbridos si queréis y se activan mutuamente. Es otra forma de utilizar y la verdad que va bastante bien. Y aparte de esto, vamos a comentar ahora el especial, gente, porque el especial también es bastante tocho, es muy bueno. Y lo que hace es que incrementa el efecto de busto de ataque y orbes de los slasher y free spirit más 0,25 durante 3 turnos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cualquier personaje que sea slasher o free spirit y tire su especial, y ese especial tiene que tener un busteo de orbes o ataque, ese busteo se mejora y le añade 0,25 más. Por lo tanto, por ejemplo, Roger Legend, que te da por 3 de ataque, tú si tiras a Roger cuando tienes este efecto puesto de Odin, en vez de por 3 será 3,25, cosa que se convierte en el multiplicador global más alto del juego. Así que cuidado con eso, gente. Ahora mismo Roger es el personaje que más attack boost le puede meter a todo el mundo dentro del juego gracias a este Odin, o gracias también a Kaku, que está en el juego, y otros personajes más que mejoran, ¿no? Pero lo tocho de este Odin, y otros personajes no lo tienen, y este buffo, por cierto, solo tiene Odin ahora mismo, que es como un plus, el icono, una suma. Lo que hace es eso, cada vez que recibes un boost de orbes o ataque, pues se mejora. Y es eso, gente, no es solo ataque, sino también orbes. Lo que quiere decir que personajes como Zoro Germa, Brook Germa, por ejemplo, Zoro, que te da boost de orbes 2,25 y boost de ataque 1,5, lo que va a hacer este efecto es que le va a hacer subir busteo de ataque a 1,75 y busteo de orbes a 2,5. Estáis viendo que mejora mucho el especial de Zoro y de Brook también. Estos personajes pues también tienen utilidad porque quitan escudos durante 6 turnos y puedes hacer combos muy interesantes, además de que este efecto dura por 3 turnos, lo que quiere decir que puedes arrastrar incluso en salas diferentes y puedes aprovecharlo más de una vez. Esta es la nueva mecánica o buffo que ha introducido Odin dentro del juego, porque otros personajes no lo tienen, ¿vale? Pero bueno, esta es la primera parte, gente. Este buffo que mete Odin pues son por 3 turnos y mejora más 0,25. Luego también, si la vida está por encima del 80%, cuando el especial es activado, lo que hace Odin es que te da un color affinity a los slasher y free spirit 2,5 durante un turno. 2,5 es una monstruosidad de color affinity, ¿vale? Y si tenéis Roger y Whitebeard, ese 2,5 lo podéis mejorar incluso a por 3, si os da la gana, ¿eh? Así que cuidadito, es un busteo muy muy tocho, gente. Pero esto se activa si tienes la vida por encima del 80%. Si no lo tienes, lo que hace es que te bustea 2,25, que obviamente no es tanto como 2,5, pero igualmente Core Affinity 2,25 sigue siendo muy muy tocho, así que pase lo que pase te va a meter buffos muy insanos, ¿no? Pero aquí viene la otra parte, es que si ya tienes puesto un Core Affinity, entonces bustea el ataque de los Slasher y Free Spirit por 2,25 durante 3 turnacos, tío, 3 turnos 2,25. Gracias a esto puedes arrastrar, pero ahí no acaba la cosa, porque recordad que Odin mete el buffo del plus, de stackeo, de mejora de busteo este ataque y orbes. Claro, lo que hace este personaje es que primero se pone ese buffo y luego se bustea el ataque. Entonces, tú cada vez que tienes el especial de Roger y actives esta segunda parte, que es el busteo de ataque, no te va a dar 2,25, sino 2,5, gente. 2,5 durante 3 turnos. Es una bestialidad. Es un buffo muy tocho.
8. Más o menos aprovechas un poco de todo, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, lo que puedes hacer es tirar primero un Odin y luego otro. Entonces, si uno te pone con la Affinity, el otro te pondrá el busto de ataque 2,5 y así. Lo bueno de llevar doble Odin es que no se molestan entre ellos, por así decirlo, o no completamente, sino puedes encadenar y tal. Tienen un poco la misma función que, por ejemplo, doble Kata V4, doble Doffy, que se complementan bastante bien entre ellos dos. Entonces, estas cosas, gente, hay que tener en cuenta, y la verdad que está bien el especial, está muy muy bien dentro de lo que cabe, y podría estar mejor, bueno, seguramente, pero la verdad que no me quejo, es un especial muy tocho. Pero aquí no acaba la cosa, sino que también si tienes la vida por debajo del 50%, cuando el especial es activado, entonces Odin reduce el daño recibido un 95%, que es de los escudos más tochos del juego, durante un turno está claro, y recupera 10.000 de vida, lo que quiere decir que no solo te reduce daño, sino que también te asegura al 99,99% de que vayas a sobrevivir. Pueden haber casos que aunque te cures 10.000 de vida, pues te peguen una toña tan insana que te mueras, aunque tengas 95% de reducción de daño, pero esos casos son súper súper extremos y escasos y casi nunca vas a ver en la vida. Así que la mayoría de las veces, gente, este escudo os va a ayudar a sobrevivir sí o sí o sí, ¿vale? También es verdad que se activa cuando tienes la vida por debajo del 50%, cosa que, a ver, puede que haya momentos que tengas la vida llena y te quieras poner el escudo porque es cuando mates al enemigo, pues te quita vida o lo que sea, ¿no? Te mete una toña importante. Entonces en esos momentos no podrás. Pero bueno, se soluciona fácil. Básicamente recibes unos cuantos golpes de los enemigos, te bajas la vida y ya está. O si no, si el nivel tiene pocas fases o lo que sea, lo que puedes hacer es llevar subs que te quiten vida, que te corten 50% de la vida o lo que sea y ya está. Se arregla. Pero bueno, un poco este es el especial de Odin, gente. Hace bastantes cosas, muy completo, muy útil a mi parecer. Sobre todo yo creo que en Kizunas va a ser muy insano este Odin, va a ser una locura. Va a ser una locura porque no solo te da un core affinity, que es una barbaridad, sino que también mejora los buffos, tío. Y en general, pues es una locura de personaje, ¿no? Está muy, muy bien. Bueno, también tiene este support que está curioso, que soporte a los Akazaya. Y básicamente los personajes que activan su super especial, pues soportea a ellos. Y lo que hace es que una vez por aventura, cuando llegas en la sala final, te da un core affinity a los slasher 1,5. Y por cierto, esta mecánica no lo he comentado. Y es que, por ejemplo, lo que puedes hacer para aprovechar el busteo de ataque de Odin durante 3 turnos es que vosotros, por ejemplo, podéis llevar un Zoro Support, el de Raid, que lo que hace es que cuando llegas a la sala final te da un Call Affinity. Y claro, aunque sea un Call Affinity pocho, lo que pasa que como el Support ya te lo da y ya tienes un Call Affinity puesto, entonces Odin automáticamente puede activar el busteo de ataque 2,25, que pasa a ser 2,5. Y esa es otra de las formas. O por ejemplo, si lleváis subs como Ace y Sabo, que con cada swap te va dando Call Affinity, lo que quiere decir que a la misma que tires el especial de Odin, pues te va a dar usted ataque 2,5 durante 3 turnos. Y estas mecánicas, pues son cosas que hay que tener en cuenta si queréis jugar de una forma u otra el personaje. Bueno, luego en PvP no voy a comentar porque esto es más un showcase mostrando el PvE, pero en PvP este Odin, gente, es Dios, es Jesucristo. Es una ida de olla y es top 3, top 2 muy muy fácil. Esto es una cosa curiosa, pero bueno, cuando estaba haciendo el Club Challenge de Navy, que no sé si lo estaréis viendo, lo que pasa que en la sala final Akainu te mete el Special Limit, ¿no? Y normalmente pues ya tenéis asimilado que tenías que tirar dos especiales y ya está, porque o llevas a Shiraman V1 que te lo quita, o si no, no hay ningún otro personaje que lo haga. Pues bueno, yo de casual estaba jugando ahí haciendo el showcase y tal, probando el nivel, y no me acordaba que Odin de Limit Break tenía lo de quitarte el Special Limit. Y cuando llegué a la sala de Akainu, pues fue bastante risa la verdad, porque se lo quitó por completo, tío, y te sentías como súper libre de hacer lo que te diera la maldita gana, utilizar el barco, todos los especiales que quieras. Y la verdad que bueno, es un Limit Break, gente, que tampoco es que sea súper mega útil, pero en ciertas ocasiones, como por ejemplo en ese momento justo en el de Akainu, te ayuda bastante, ¿no? Es algo que, quieras o no, te deja más libertad a la hora de utilizar los personajes. Quizás no sea tan útil porque no es un debuffo tampoco muy muy utilizado. Supongo que es por eso, porque realmente si pusieran a spamear y tal, entonces sí que sería un limit break bastante más útil de lo que es ahora mismo, ¿no? Ya que no es tan común de ver. Pero bueno, es una curiosidad que os quería comentar porque me hizo bastante gracia. Y nada más que decir, creo, gente, este es Odin V2, la verdad que un personajazo. Los que lo tengáis, sinceramente, es una sacada. Mejora bastante la cuenta, en mi opinión. Y es el primer superclass slasher del juego. Y creo que incluso se podría combinar con Brook y montar superclases de
Free Spirit Slasher, puede ser, y así pues más o menos stackeas los dos Superglass. No lo sé, esto ya lo estoy patillando, gente, a lo mejor me estoy jugando un porro, pero se me acaba de venir por la cabeza. Y en cuanto a combos, pues se pueden hacer bastantes. Y creo que nada más que decir, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido PTC, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao, chao.